Estamos hablando de Juan Simón. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Juan, la verdad, analizar un poco primero la situación de este Boca actual, ¿no? Para el superclásico que se viene. Bueno, es que Boca no está pasando un buen momento, hace 8 partidos que no gana, se ha creado un clima un poco pesado alrededor del equipo, con algunas decisiones del técnico difíciles de entender. No es la mejor situación, pero también Boca ya pasó a atravesar momentos difíciles como este, previo a clásicos, y sin embargo siempre salió bien parado. No veo por qué no se puede repetir la historia. Estadísticamente, cada vez que Boca perdió el panteón del clásico, después del clásico sacó un resultado. Claro. Espero que sea el caso nuevamente. Exacto. Juan, ¿cuántos clásicos te tocó jugar? Con amistoso y todo, debo tener cerca de 16, 18. Nosotros sí. jugamos muchos clásicos, jugamos Copa Libertadores, por 4 o 5 amistosos en Copa Libertadores, ya te digo, después Copa Centenario, después era la clasificación para la Copa Libertadores. No, jugué muchísimo clásico. Creo que sí, tengo que estar entre 18, 16, 18 clásicos. Juan, buenas tardes. Juan Martín te saluda. La pregunta es la siguiente. ¿Le hace bien a un equipo el manoseo que sufre, como lo está sufriendo Boca, al tener tantas variantes, ¿no? Domingo a domingo, sufrir tantas modificaciones en el 11 que va cambiando y va rotando continuamente? No, para mí no le hace bien. No le hace bien para nada. Pero fíjate, Boca pasa de los 11 de memoria claro. a los 5 cambios por partido. Claro. Para mí lo más conveniente es encontrar un equipo o tener un equipo y darle continuidad a ese equipo. La única forma que se logra rompimiento de las posibilidades de la que hablaba siempre Flaco Menotti es cuando se logra automatismo. El automatismo vos lo lográs jugando juntos. Entonces, si un día Luis Alberto juega con Barroso, después el partido siguiente juega con Morel, al otro partido juega con Muñoz, nunca va a lograr ningún automatismo, no se va a entender nunca, porque no está acostumbrado a jugar juntos, a mirar si sabe qué va a hacer el otro. Yo creo, me gusta esta defensa de Boca, me gusta la defensa que está formando para el domingo. Yo, sin saberlo, en una nota que me hicieron hace un par de días, sí. Dije, yo insisto con Muñoz, y yo a Muñoz le doy continuidad, pero ese es el futuro de Boca. Entonces hay que entender que vienen de una larga inactividad, pero ya está, la situación está viendo Boca, Muñoz tiene que jugar, y sea cual fuera el resultado del domingo, Muñoz tiene que seguir jugando. Ya me tiro la pata cuando se fueron Forlín y Roncaglia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que solucionaron con el pibe este? Y fueron a buscar la solución en Luis Alberto, que todavía no lo encontraron, pero vos lo bancás para este partido del domingo al zaguero brasileño, al lado de Muñoz. El último partido que jugó mal Luis Alberto fue el último. Hasta el partido contra Tigre era el más parejo de la defensa. Sí. Bien. Era el más parejo de la defensa. Entonces, yo lo banco a Luis Alberto. O sea, yo banco a una defensa que tenga continuidad. No se puede jugar en el Ibarra, no se lo puede sacar después de vuelta si Boca no saca un buen resultado del domingo. Claro. Tienen que darle continuidad a los jugadores para que agarren confianza. La única forma de jugar es agarrar confianza es sabiendo que al partido siguiente, sea cual sea el resultado, volvés a jugar. Claro, y seguro. Esto de los cambios basta. Acá se han cometido muchísimos errores. El manager, el técnico que estaba antes, los dirigentes, un montón de errores. Entonces, ahora alguien se encuentra en una situación complicada, pero no hace nada para solucionarlo. Aferrate a un equipo y bancar ese equipo, basta de cambio. Boca forma una defensa contra Gol Club porque Gol Club no tenga cabeceadores. Al partido siguiente fue la otra defensa. ¿Cómo Boca va a formar un equipo en función del rival? Me están cargando. Boca, el equipo más grande de Argentina, forma un equipo en función del rival. Que el rival se preocupe por Boca, yo me voy a preocupar por nosotros. Juan, buenas tardes. César Cáceres te saluda. Una pregunta: ¿quién es el máximo responsable de este momento de Boca? En algún momento tomar las decisiones. No, por eso yo digo: el técnico, Basile en su momento, cuando dejó de ir a los que se fueron. Bianchi no se opuso, lo
los dirigentes que avalaron todo, todos, son todos responsables. Por supuesto los jugadores que están en el nivel de algunos jugadores y terrible. Uh-huh. Nivel de algunos jugadores es terrible, no merecen usar la camiseta de Boca. No estoy hablando de la actitud. Estoy hablando de condiciones. Las actuaciones individuales. ¿Vos crees que Riquelme y Palermo deben ser tan intocables como lo cree la mayoría de la gente, o puede ser que se lo haya tenido que relegar en algún momento a alguno de estos dos históricos? No, intocable la composición del equipo puede ser, intocable después para salir en algún momento es distinto. Para mí son indiscutibles, por hoy son indiscutibles. No significa que en algún momento del partido puedan llegar a salir. Claro. Yo soy de la idea que los grandes ídolos que tuvo Boca, los que ganaron todos, se tienen que retirar del club. Pero eso no significa asegurarle la titularidad. Uh-huh. Claro. Malvin se retiró del Milan y no era titular. Claro. Juan, un ejemplo. Juan, buenas tardes, Iván Fassi te saluda. Te quería preguntar si creías que era conveniente la salida del Chueco Alves, a pesar de cuál sea el resultado. No, porque no es el momento para irse ahora. No es el momento. Él dijo que era muerto, ahora dice que se va. A mí estas las incoherencias, los cambios, las contradicciones no me gustan. Así que no estoy de acuerdo. Está ahí ahora que no quiere salir más pronto. Claro, justamente eso te iba a preguntar, Juan, porque él hizo declaraciones, Alves, que si ganaba, se retiraba de Boca. Ahora, hay que ver si le aceptan la renuncia, ¿no? También. Sí, bueno, pero si uno puede ir trabajando contra su voluntad. Uh-huh. Pero no es el momento para bajarse del banco. Ni del técnico, ni del dirigente, ni de nadie. En este momento, en esta situación, tiene que estar todo juntito. Con la hinchada atrás. Claro. La hinchada no puede abandonar ahora. Muchos de estos jugadores le dieron la satisfacción más grande de la historia de Boca. Entonces, la hinchada tiene que estar presente, más que nunca ahora. Juan, ¿qué pensás que puede pasar si el domingo Boca pierde contra River en cancha de Boca? No se me cruza por la cabeza que Boca pierda el domingo. Bien. Ahora, Juan. No se me cruza por la cabeza que Boca pierda el domingo. Hablábamos del mal presente que tiene Boca y River también lo tiene. ¿Crees que alguno llega con ventaja sobre otro para el superclásico del domingo, o crees que son partidos aparte, como se dice? Estadísticamente, Boca siempre que perdió un partido después de un buen resultado del clásico. Y luego ese antecedente no cuenta mucho porque no son los mismos jugadores. La ventaja puede ser la ventaja de la localía. Boca siempre la bombonera tiene una pequeña ventaja. Uh-huh. Hay que ver si la sale su sector. Seguro. Juan, vos decían, cuando arrancábamos la nota, decías que bueno, no es la primera vez que Boca está en una situación así y a punto de enfrentar un superclásico, pero me parece que esta sequía que está teniendo Boca, este desempeño, hace años no se ve, ¿no? Sí, hace mucho, vos, no estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado a un título por año. Uh-huh. Títulos internacionales, cosas no eran otros clubes. Claro. Pero bueno, Boca tiene, yo digo, mitad de cancha para adelante, tiene los tres jugadores más desequilibrantes del fútbol argentino. Así que espero que eso se pueda ver el domingo. Bueno, ya dijiste que no se te cruza por la cabeza que Boca va a perder. ¿Arriesgás un resultado, Juan? No, yo digo que Boca no pierde el domingo. Bien. Bien, y la última cortita, Juan. ¿Qué pensás acerca de que se dice y se comenta en muchos sitios que tal vez los jugadores le están... No quiero decirle hacerle una cama, pero como que no están dando lo mejor de sí para que el Chueco Alves dé un paso al costado? No conozco ningún jugador que juega a perder. Ahí tiene la respuesta. Juan, toda esta situación de Boca y de Alves en particular, ¿lo perjudicaría en el caso de dejar la primera para seguir ligado al club? No sé, será cuestión de los dirigentes, será cuestión de Alves con los dirigentes. No veo que puede influir si va a seguir ligado a lo que hizo siempre. Uh-huh. Bien, Juan, te agradecemos los minutos que te tomaste con nosotros. Suerte y bueno, ¿vas a estar en la cancha el domingo? Seguro. Bueno, te mandamos un abrazo, mucha suerte y gracias por atendernos. Juan Simón con nosotros aquí en Código Deporte. Hablando un poco, una previa calentita, las declaraciones fueron bastante fuertes. No es que...